Hay más de 40 millones de scouts, jóvenes, adultos, mujeres y hombres, en más de 200 países y territorios. Más de 500 millones de personas han sido scouts, incluyendo prominentes personas en todas las áreas. Precisamente para hablar de este tema, hoy tenemos en este su programa, Venga Charlemos, a un personaje bastante interesante, bastante importante. Es un facilitador o dinamizador de procesos de servicio al cliente. Ha estado relacionado con las ventas desde el año 1987. Tiene experiencia en formación de adultos en habilidades de dirección y liderazgo en grupos, con grupos empresariales. Está capacitado en el montaje de ferias, eventos, diseños de piezas publicitarias para las mismas, evaluación en la atención al cliente y trabajar en dinamización de procesos comerciales. Por estar estudiando Derecho y Ciencias Sociales, puede aportar en el campo jurídico y contractual. Su nombre es Juan Enrique Upegui Itzman. Nacido en Bogotá, pero toda su vida aquí en Río Negro. Estudió precisamente sus primeros años en la escuela primaria en la Escuela Urbana de Varones Julio Sanín. La secundaria en el IDEN Marco Fidel Suárez de Bello. Es bachiller en el año 1987. Universitarios es diseñador gráfico publicitario en Bellas Artes en Medellín. En la Universidad de Antioquia tiene un diplomado en diseño administrativo y proyectos de bienestar social. En la Universidad Católica de Oriente, en Facultad de Ciencias Sociales, 7 semestres de Derecho. Pues ha trabajado en diferentes partes, tanto del ámbito privado como público. Con él vamos a hablar sobre estos próximos minutos, sobre este movimiento que a nivel mundial sigue siendo uno de los principales y de los más exitosos, el movimiento Scouts. Todo esto comenzó por allá, con 20 jóvenes en el año 1907, en una experiencia de un campamento. Cuéntenos un poquitico sobre eso, Juan Esteban, Juan Enrique. Bueno, Oscar, un saludo a usted, muy especial a todos los oyentes del Oriente de Antioquia y puntualmente desde Guarne, que nos están escuchando. A ustedes un saludo muy cordial. Bueno, queremos que desde este programa, usted cuando esté aquí con nosotros, al terminar el programa usted sepa qué más son los scouts, los exploradores. Sí, Oscar, en 1907, Baden Powell, el fundador del movimiento scout, se llevaba 20 jóvenes a una isla, se llama la isla de Bronce, la isla del Mar Café. El objetivo era sacar jóvenes de la casa y llevarlos a convivir durante 15 días bajo carpas. Eran jóvenes de todos los estratos sociales de Inglaterra, eran jóvenes de todas las religiones, eran jóvenes de un muestreo social para demostrar que en plena Primera Guerra Mundial los jóvenes podrían ser mensajeros de paz, podían vivir en paz y podían compartir. El campamento estuvo con la radio, con la prensa, con los medios de comunicación de la época, estuvieron así con el evento. Y se demostró que los jóvenes podían aprender, compartir y convivir durante más de 15 días en un campamento que fue un éxito. Ese primer campamento dio el inicio a que hoy seamos más de 40 millones de personas y que hoy, en pleno 2015, seamos uno de los movimientos juveniles más fuertes de todo el mundo. Bueno, pero, a ver, Powell. Baden Powell. Baden Powell, el padre del escultismo, era un coronel, ¿no? Él era un general. Era un general y estuvo precisamente en África en una de las guerras cuando él viene y tiene la idea de llevar estos muchachos a un campamento. A ver, todo surge por una razón. En África, en un pueblo que ellos tenían, que habían construido los ingleses en el sur del África, era un pueblo que llamaba Mafeking. En Mafeking era una ciudad completa, le cuento, puede ser una ciudad como Guarne, así en el área urbana. Era una ciudad muy grande, con calles, carreras, tenían supermercados, tenían todo. Pero había una comunidad de otros ingleses que llamaban los Boers. Los Boers atacaron a la Mafeking y los sitiaron. Entonces Baden Powell, que era el coronel de la época, que todavía no ha ascendido a general, él tuvo que proteger esa ciudad durante 217 días. En 217 días logró que con jóvenes, con los niños del pueblo, lograran hacer un trabajo de mensajería, de primeros auxilios, de llevar correos, de hacer señalización por semáforo, por morse, por muchas cosas que le enseñó a los jóvenes. Y él dijo, hombre, los jóvenes
educados, trabajados, adiestrados, pueden hacer cosas igual que los adultos. Entonces, desde esa época, que fue unos 20 años antes de 1907, él dijo, hombre, yo puedo pensar que en Inglaterra yo puedo llevar todo lo que he ido escribiendo, porque él empezó a escribir unas cartillas que se llamaban Ayudas para la Exploración, donde a los jóvenes se les enseñaba brújula, fogatas, exploración, nudos, rastreo, seguimiento de huellas, primeros auxilios, bueno, una infinidad de materias. Y estos jóvenes, desde los 6, 7, 8, 9, 10, 12 años, estos jóvenes aprendían desde una edad muy temprana cómo iban a ser después unos ciudadanos ejemplares, porque todo está de acuerdo a las bases que tú le enseñes. Entonces, en ese sitio de Mafeking, 217 días, él tuvo los primeros cadetes, tuvo 70 muchachos al servicio de ese sitio. Ese sitio es como estar encerrados. Pues lograron dosificar el agua, la comida, fueron atacados, porque era con cañones, era con bala, eso no era un juego. Pues fue nombrado en esa época el héroe de Mafeking. Baden-Powell llega a Inglaterra y es aclamado un héroe, porque protegió todos los intereses de la corona y asciende a ser luego general. Pero le cuento que por una propuesta de un campamento o por una propuesta de un sitio de Mafeking, hoy en día somos un movimiento juvenil. Bueno, pero entonces eso me da por pensar de que el adiestramiento o la filosofía del scout a nivel mundial es... ¿El servicio? El servicio es parte, pero su formación es militar netamente. No, señor, no. El uniforme podrá parecer militar, pero nosotros preferimos, es la disciplina, es el rigor, es la constancia. Pero nosotros no tocamos un muchacho, ni aquí hay órdenes militares. Esto se trabaja desde el voluntariado, desde la convicción, desde el servicio. Usted cuando ingresa a los scouts, usted ingresa porque le gusta. Esta, la diferencia, ojo lo que le voy a contar, la diferencia con los grupos de pastoral juvenil o con los grupos juveniles o los grupos ecológicos, nosotros tenemos una promesa, una ley, un principio, unas virtudes. Cuando el muchacho aprende esas materias, las acepta y las interioriza por convicción, pero no es por imposición. Es que si usted no lo hace, entonces no va a tener la libreta de primera. No, aquí no es eso. Aquí usted atiende el servicio a la comunidad y lo que va a hacer es porque le gusta. Cuando la obligación de un scout todos los días es hacer una buena acción diaria. Cuando yo hablo de hacer una buena acción diaria, si yo llego a un grupo scout y le pregunto a un muchacho, ¿qué buenas acciones has hecho hoy? Hombre, yo tendí la cama, yo lavé los baños, yo lavé losa. No, señores, esos son deberes. Las buenas acciones es cuando yo salgo a la calle y yo quiero cambiar el mundo. Cuando, listo, la típica buena acción de que un anciano cruce la calle o que si estoy montado en un bus doy el puesto. Pero hay otras buenas acciones. Qué tan triste decirlo hoy, que en pleno siglo XXI, si usted está con paquetes y yo le voy a ayudar en algo, usted va a pensar que yo le robo. Entonces nosotros tenemos que pensar que podemos formar muchos jóvenes con un uniforme como estos para que le presten servicio a la comunidad de reforestación, de cuidado del medio ambiente, con sociedad protectora de animales, con recreación, vacaciones creativas. Cuando nosotros a los jóvenes les damos todas esas alternativas, los jóvenes se sienten útiles. Y un joven útil, le pueden ofrecer droga, le pueden ofrecer milicias, combos, le pueden ofrecer cosas raras. A ese joven tiene principios y no se va a torcer. Bueno, pero es que, a ver, sigo en mi idea, desde qué punto de vista. Cuando Powell es sitiado, él coge 70 muchachos, los entrena básicamente, podríamos decir que casi que hasta en el espionaje. O sea, él siempre puso unos muchachos a que estuvieran vigilantes, qué estaba pasando y vengan y traigan la razón. A otros a llevar mensajes, a otros. Eso es una formación castrense, digámoslo así, que hoy, en el año 2015, eso se nos haya ido. A un servicio social, a un servicio a la comunidad, a hacer otro tipo de cosas, está bien. Pero inicialmente fue una guerra la que... A ver, no fue la guerra la que dio el inicio, porque fueron 20 muchachos que se fueron para la isla de Bronce. Pero son 70 muchachos los que montan ya las bases del escultismo, y esos muchachos estaban en guerra. O sea, eran castrenses. Bueno, sí. A ver, lo más que tenemos que hablar un tema, porque los papás, los profesores, las personas que nos educan, yo quiero que quede un mensaje de este programa hoy, un tema bueno. A ver,
aquí hay una milicia, aquí hay una disciplina, aquí hay una forma de saludar, aquí hay una forma de tener unos elementos, unas condecoraciones, unas insignias, un montón de cosas. Sí, nos podremos parecer al tema militar, pero yo para llegar a la juventud hoy no puedo llegar con... Exacto. ¡Abre el favor, rápidamente! No, yo no puedo llegar así. Exacto. Yo tengo que llegar sencillo, humilde, con un carisma. Para eso nosotros nos formamos en el programa de la insignia de madera, para eso nos formamos en unos cursos, para eso tenemos el nudo de cuero, para eso tenemos un montón de cosas. Todos esos temas que estamos capacitando a los jóvenes, eso tiene su anzuelo y eso tiene su quiz, su almendra, como decía mi abuelito, tiene su contenido. Entonces, eso es lo que hace que los jóvenes quieran entrar donde nosotros, porque a nosotros nos miran y nos ven disciplinados, organizados, activos, productivos, efectivos. Mire, yo me llevo 80 pelados a un cerro y en un día puedo hacer una arbolización con 3.000 o 4.000 árboles. A veces un grupo de muchachos solo no lo hace. Se necesita la disciplina. Eso está bien. Bueno, entonces, por allá, eso fue en 1907 cuando estos 20 muchachos se van a esta isla. En 1908 es cuando Powell saca sus primeras cartillas y las saca regularmente cada 15 días. Sí, señor. Hoy en día se han vendido más de 100 millones de copias, claro, de ese manual. En todos los idiomas del mundo y en más de 70 países. El libro Escultismo para Muchachos es el libro que ha llegado a ser un sustituto de los libros de tareas del colegio. Mire, en Inglaterra Baden Powell sacó este libro y este libro se regó por cartillas por quincenales. Y los muchachos se reunieron solos, sin jefes, sin adultos, a practicar lo que decía el libro. ¿Sabe qué tuvo que hacer el rey Eduardo V de la época? Tuvo que llamar a Eduardo Baden-Powell y decirle: Baden-Powell, sálgase del ejército, lo necesito acá porque tengo 15.000 muchachos en todos los montes de Inglaterra practicando lo que usted hizo. Y esto ya se volvió una cosa incontenible. Al año eran 70.000. A los 2 años ya estaban en Chile, ya estaba en Argentina, ya estaba en muchos países del mundo. Entonces, esa posibilidad nos ha dado de que seamos una alternativa educativa. Cuando un muchacho coge este libro, que lo podemos ver en otro programa si usted quiere, tengo libros de la época, tengo libros de 1907, ¿sí? Las cartillas originales. Eso traído al 2015, el muchacho sigue haciendo fogatas, sigue haciendo exploración, primeros auxilios, sigue aprendiendo a usar la clave Morse, la clave semáforo, muchas cosas. Venga, esperemos, vamos a un pequeño corte comerciales y seguimos para que me cuente exactamente qué era lo que era ese manual de escultismo que Powell escribe por allá en 1908. Quédense con nosotros, volvemos enseguida. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Estás viendo Cable Plus Televisión. Perturbar las elecciones es un delito. Nadie puede alterar su intención de voto. No venda votos ni compre. No permita que lo suplanten ni suplante a otros. Inscriba su cédula y vote en su lugar de residencia o trabajo. Vote con libertad y transparencia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Ministerio del Interior. Estás viendo Cable Plus Televisión.
señora, le tengo unas manzanas muy bonitas. Esta manzana está podrida. Déjeme elegir bien. Si usted ve bien, usted elige bien. En su voto está el país que tendrá. Usted tiene que ver. Participe. Prevenga la corrupción. Utilice los mecanismos de participación ciudadana. Procuraduría General de la Nación. Que si digital, que si análoga, que si TDT, que si satelital, oblicua, ubicua, PDH, PQR... Mejor dicho, si para usted esto de la televisión abierta es un enredo, pida que se lo aclaren. Porque saber cómo funciona también es un derecho. Conozca sus derechos. Infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. Pues la verdad, a mí no me ha afectado mucho la guerra. Tal vez a través de periódicos y noticieros. Los grupos armados entraron al pueblo. La única forma para que pudiéramos nosotros estar a salvo, por decirlo así, fue irnos. Escogieron al frente de la casa, a mi tío le pegaron un tiro con una pistola y a mi papá con un rifle. La violencia es muy dura. Es... Bueno, continuamos aquí en este programa de Venga, charlemos hoy con Juan Enrique. Me perdonan ustedes que, y él, que cada ratico le digo Juan Esteban, pero es que no sé, es como que me va más fácil el Esteban que el Enrique. Juan Enrique Upegui Isman. ¿Qué realmente fue lo que escribió William Powell, Baden Powell en ese manual allá en 1908? A ver, Baden Powell era anglicano. Baden Powell tenía unas bases espirituales muy fuertes. Y vos, cuando abrís el libro de escultismo para muchachos, que se llama Ayudas para la Exploración, traducido en inglés Aids for Scouting, entonces vos miras un libro que dice un prefacio, un bienvenido, una introducción de él, luego viene una promesa y la explica qué es, luego viene una ley, 10 puntos, Juan 23. Bueno, ¿y cuál es la promesa? Ya te lo voy a decir. Juan 23 decía en la ley: tráigame un scout que cumpla los 10 puntos y lo canonizo ya. Como decir, tráigame un católico que cumpla los 10 mandamientos. Es un reto de vida. Tenía unos principios y unas virtudes. Entonces, tenía una promesa. La promesa es una ceremonia que hacemos donde le ponemos el uniforme, las insignias, la pañoleta, el papá, la mamá, el profesor, mucha gente. Y un muchacho hace un saludo medio y dice: por mi honor y con la gracia de Dios, yo prometo hacer todo cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes para con Dios y la patria, ayudar al prójimo en todas circunstancias y cumplir fielmente la ley scout. Cuando alguien hace una promesa así, es un decálogo de buenas intenciones que vas a servirle a la sociedad. Cuando estamos hablando de unos principios que son Dios, patria y hogar, es porque el objetivo es que el joven de hoy tenga a Dios en su corazón, tenga a su patria y tenga a su hogar, que son los tres bastiones principales de la vida. Cuando estoy hablando de unas virtudes, lealtad, pureza y sacrificio. Imagínense en pleno siglo XXI hablar de lealtad. ¿Cuánta gente usted ve uniformada en la calle hoy en día así, vestida así? Yo se los digo, yo me siento orgulloso de este uniforme, pero me encantaría que hubieran en todo el oriente muchas, en Guarne, en muchos lugares. Aquí los hay, pero deberíamos tener muchos más, porque el tema de uso productivo del tiempo libre no lo hacemos como es no productivo. Los jóvenes estudian una mañana o una tarde y vagan el resto del día. ¿Qué hacen el resto del día? Ahí es el problema. Entonces, ahí es donde entran los scouts. Cuando usted le enseña una serie de principios, de valores, de ideales, eso a usted se le puede presentar muchas cosas, pero viene la situación de dice: no, soy scout. Entonces, ¿qué tiene el libro? Tiene enseñanzas, tiene virtudes, tiene bases para la vida. Ahora, tiene otros temas de técnica, exploración, señales de pista, tiene rastreo, tiene observación, juegos de stalking, juegos de acecho, tiene
primeros auxilios enfocados a los campamentos, cómo se montan los campamentos, qué disciplinas del campamento, la caballerosidad o el manejo de hombres y mujeres, cómo se debe comportar una persona en sociedad. Tiene temas de campismo, de las carpas, de los nudos, los amarres, las construcciones, los honores a la bandera. Tiene un montón de temas que cuando un muchacho entra va a pasar unas materias de tercera, segunda y primera. Y un muchacho cuando es primera clase, le cuento, en Estados Unidos, una persona que es primera clase, usted cuenta que es un Eagle Scout, un Águila Scout, y usted pasa de primero en todas las entrevistas. Porque saben las empresas temporales de Estados Unidos que un Scout lo único que le falta es prender candela bajo el agua. Aquí tendríamos que hacer en Colombia y en Antioquia muchas cosas distintas para fortalecer el tema del movimiento juvenil y que una persona que le preste servicio a esto es un valor para la sociedad. Bueno, el escultismo nace con estos 20 muchachos, siempre fueron hombres. ¿En qué momento entra la mujer a formar parte del escultismo a nivel mundial? Bueno, más o menos en 1918 las mujeres se crean las Girl Scouts, pero eran independientes, hombres allá y mujeres acá. Eso es lo mismo que los colegios antiguamente, eran los colegios de monjas y los hombres, bueno, eran aparte. Pero en el 1900, en los 80, empieza una cosa llamada la coeducación. En todo el mundo dijeron, no, integremos los dos sexos, para que el hombre respete a la mujer, para que conviva con ella. Sobre todo en un tema, es muy importante ver que la mujer no es un objeto sexual, que la mujer no tiene que salir desnuda para una bolsa de leche, que la mujer tiene valores, tiene conocimientos, piensa, desea muchas cosas. Entonces lo que hicimos en los años 80, porque fui parte de ese proceso, es decirle a los jóvenes, abramos los grupos, ingresan las guías scouts, las girl scouts a los grupos y se fusionó todo eso. Se crearon grupos mixtos y se llama coeducación. Es que los hombres y las mujeres puedan estar juntos y convivir con todo el respeto y con todo el problema. Yo estaba en Jamborís, donde hay 15, 18 mil personas, hombres y mujeres conviviendo 10 días y no hay ningún problema. ¿El primer Jamboree? Se hace en Inglaterra, en el año de 1920. En ese Jamboree van alrededor de ya de 5.000 scouts de todo el mundo. 33 naciones creo que fueron las que estuvieron allí. Hubo representación de 33 naciones, esas 33 naciones fue un... Habíamos acabado de salir de la Primera Guerra Mundial y se estaba logrando demostrar cómo jóvenes de 33 naciones podían convivir bajo un evento, bajo un campamento, bajo unos ideales, en paz. Haciendo un paréntesis, ¿fueron muy importantes los scouts en la Primera Guerra Mundial? Fueron muy importantes porque fueron mensajeros, enfermeros, fueron hasta espías. Y fuera de eso, creo que el mayor trabajo que tuvieron fue que reemplazaron a los guardacostas y se volvieron ellos guardacostas para que estos señores pudieran ir a la guerra. Tuvieron que asumir los faros, tuvieron que asumir todas las costas para que... Porque pasaba lo siguiente, la bruma de Londres generaba una serie de accidentes impresionantes. Entonces, 6 de la tarde no se veía 50 metros. Entonces, había que darles por semáforo, por morse, por muchas cosas que los muchachos lo sabían, la señalización a los barcos para poder que atracaran, para caer, que fondearan los barcos y se pudieran estabilizar muchos procesos. Qué bien eso. Dentro de la... ¿Cómo podremos llamar eso? Categorización o escalafón del scout. Está el cuándo nace el lobato, cuándo nace el guagua. No, aquí están las cosas. Los lobatos, aquí nosotros estamos divididos por lobatos, scouts y rovers. Y rovers. Estos son las tres unidades básicas. Los lobatos son de los 7 a los 11. Los scouts o exploradores son de los 11 a los 16. Y los rovers son de los 16 a los 21, 22, 23. Lo que pasa es que, Oscar, una cosa es la edad física que yo tenga. Otra cosa es la edad psicológica o cronológica. Yo conozco muchachos de 5 años que pueden tener unas habilidades de muchacho de 10. También conozco jóvenes de 18 o 20 que tienen mucha falta de muchas cosas y pueden tener 12 o 13. Entonces eso es de acuerdo a la visión y la educación que le va dando el dirigente para saber cómo lo vas ubicando en tres ramas, que la primera rama es fantasía, la de la mitad es aventura y la última de los rovers es el servicio. Ajá, perfecto. Entonces, ¿cómo se hace la clasificación? El niño llega o el padre lleva a su niño al movimiento scout. A ver, ¿quién recibe el niño? A ver, en cada grupo scout del Oriente de Antioquia y en Guarne, que aquí en la vereda Toldas, el dirigente Sergio Alberto Espina Zuleta, que es, ustedes lo pueden localizar para que hablen con él, y en Toldas hay un grupo scout muy bien organizado.
un muchacho del punto donde llega, ese muchacho se recibe. Usted no puede, usted tiene que llegar, mirarlo y mirarlo para en qué, dónde está, si es para Lobato, Escado, Robert, ¿sí? Y en el punto donde está, usted lo recibe y él sigue. Él no puede devolverse, sino que él sigue hacia adelante. Y lo reciben unos dirigentes, los padres de familia lo llevan, se llena una hoja de vida, hay un proceso de admisión y se le da una especie de periodo de prueba. Para ver si el muchacho le gusta y tiene disciplina, si tiene ese hábito de empezar a ir a las reuniones. Y se le empieza a formar en un montón de temas y se le pone un sueño, nos vamos a ir a acampar, vamos a salir, vamos a prestar servicios, vamos a trabajar por la sociedad, te vas a poner un uniforme. Entonces el muchacho entra primero de un blue jean azul, una camisa blanca, pasa un tiempo y luego hay una ceremonia para poner este uniforme. Y luego después de este uniforme se va ganando unas insignias y se va ganando un adelante y va ganándose todo, hasta llegar a ser un futuro, queremos que sea dirigente, cuando pasa por todas las etapas. Bueno, vamos a hacer este pequeño corte de comerciales y regresamos para que hablemos un poquito sobre cómo llega el escultismo a Colombia, claro. ¿Sí? Cómo llega a Latinoamérica, porque primero llega a Chile, luego a Argentina, luego viene por allá en 1937 a Colombia. Entonces, para que hablemos de eso, quédense con nosotros y seguimos charlando sobre este tema tan apasionante como es el escultismo. Soy periodista y realizo mi trabajo con pasión y compromiso para transmitir la información en ese enorme universo que es hoy la comunicación. El arte y la cultura son las herramientas que me dan la fuerza para defender los derechos de las mujeres en nuestras comunidades. Desde niño siempre soñé con ayudar a los demás. Por eso me hice médico. Ha sido difícil llegar hasta aquí, pero hoy me siento orgulloso. Las letras y la investigación son mi pasión. Es la literatura la que llena mi universo. Conozco el poder de las palabras. Por eso hago mi trabajo con mucho amor. Yo aporto a la construcción del país. La ANTV, en la celebración del decenio de las comunidades afrocolombianas, reconoce y agradece sus esfuerzos por construir un mejor país. Estás viendo Cable Plus Televisión. Así te ves cuando te dejas convencer de inscribir tu cédula en un lugar diferente al que resides. Di no a quien te invite a inscribir tu cédula en un municipio diferente al que vives. Vota en el lugar que te corresponde y contribuye con la transparencia en las próximas elecciones del 25 de octubre. Participar es existir. Marca la diferencia. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Mi señora, le tengo unas manzanas muy bonitas. Esta manzana está podrida. Déjeme elegir bien. Si usted ve bien, usted elige bien. En su voto está el país que tendrá. Usted tiene que ver. Participe. Prevenga la corrupción. Utilice los mecanismos de participación ciudadana. Procuraduría General de la Nación. Perturbar las elecciones es un delito. Nadie puede alterar su intención de voto. No venda votos ni compre. No permita que lo suplanten ni suplante a otros. Inscriba su cédula y vote en su lugar de residencia o trabajo. Vote con libertad y transparencia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Ministerio del Interior. Así te ves cuando te dejas convencer de inscribir tu cédula en un lugar diferente al que resides. Di no a quien te invite a inscribir tu cédula en un municipio diferente al que vives. Vota en el lugar que te corresponde y contribuye con la transparencia en las próximas elecciones del 25 de octubre. Participar es existir. Marca la diferencia. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, regresamos para que sigamos charlando sobre el escultismo. Powell, después de hacer esta gran hazaña en Inglaterra, viene alguna vez a Chile y monta este mismo programa en Chile. De Chile el escultismo pasa a la Argentina y de la Argentina ya viene a Colombia, por allá en el año de 1913. Fue precisamente Washington Montero y Luis Cano de Colombia. Washington Montero, agregado chileno, acá y director de la escuela de cadetes, y Luis Cano, el colombiano, montan el programa en Colombia. A ver, hombre, es indiscutible no reconocer que tenemos una influencia y una cercanía por el tema de los militares. El que tenía una misión, sí, para traer muchos temas de cambio, es como una misión, como el plan Marshall. En esa época llegaban oleadas de cambio al país y estos señores que usted acaba de decir traen el escultismo a Colombia en 1913. Y eso llega para la juventud, llega a Bogotá. En Bogotá llega y es recibido por el presidente de la República, por las principales dignidades del momento, y ser escudo era un honor. Y eso nos daba la posibilidad de que muchas personas ocuparan bien su tiempo y se formaran. Mire, Oscar, era tan importante ser scout en la época que el que era scout no pagaba servicio militar. Era tan importante ser scout que el presidente de la República, los hijos del presidente, la sociedad en general, todo el mundo quería ser scout, porque era lo que apasionaba en ese momento a los jóvenes. Entonces, se llega de Chile, de Argentina, y llega eso a Colombia. Pero vámonos más adelante. Eso tenía que tener un reconocimiento de una oficina Scout Mundial, que eso ya es en 1937. Y el primer jefe Scout Nacional se llama Daniel Izaza. Y el primer jefe Scout Regional, o el que lidera todo el proceso aquí en Antioquia, se llama Jorge Quevedo, que también luego pasa a ser también jefe nacional. Pero son pro hombres, son personas que le dedicaron. Por ejemplo, Jorge Quevedo le dedica su vida a varias cosas, a la Sociedad de Mejoras Públicas, a la Cruz Roja en Antioquia, ¿sí? Le crea el tema de la bienestarina, crea el tema de muchos temas para que se recupere la sociedad en temas de las hambrunas que habían en esa época. Y eso no, es un médico, Jorge Quevedo, que le da pilares fundamentales al antioqueño, a la Antioquia de la época, para que con ese crecimiento que teníamos pudiéramos aportarle muchas cosas con los scouts, con la Sociedad de Mejoras Públicas, con su esposa Alicia, cómo trabajaron mucho por el tema también de mujeres y por el tema de los más desprotegidos. Bueno, haciendo un paréntesis en este tema importante, a veces las instituciones funcionan y son exitosas porque sus dirigentes están ad honorem. Sí. Este señor Koch, Luis Cano, Washington Montero, todo esto lo montaron ad honorem. Honoris causa. Hoy en día sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Nadie percibe salario en esto. A ver, ¿hay una falla o hay un beneficio? Lo que pasa es que la sociedad actual todo lo volvió mercantilizado. Yo he ido a reuniones a ofrecer el escultismo y a decir que trabajemos.
Y uno dice que necesita sábados, domingos, festivos, vacaciones, visitar casas, visitar colegios, trabajar con comunidades. Y se paran y dicen, ¿y cuánto pagan? Y uno dice, no, esto es voluntario. Pero, ojo, hoy en día, como la sociedad se ha vuelto tan complicada, antes alguien mercaba con 20 centavos, hoy usted merca con 400 mil pesos a duras penas. Bien, yo creo que sí se necesita remuneración para ciertos líderes y para ciertos procesos, pero para que lo trabajemos macro y la institución pueda continuar y los proyectos sean sostenibles. Pero el voluntariado juvenil tiene que ser ad honorem. A los muchachos hay que enseñarles hoy en día el servicio, la gratitud, la calidad de que yo cuando le presto un servicio a usted sin esperar recompensa, estoy formando valores en mí. Entonces, yo pienso que sí se tiene que pensar en un futuro posicionar distinto el escultismo para que sean proyectos sostenibles y viables y que sean soluciones a la sociedad. Pero tenemos que educar mucho a los dirigentes que lleguen a formar esos proyectos para que con 5 pesos en la cabeza no enloquezcan. Claro. Hay una cuestión que me ha llamado la atención ahorita que estaba medio documentándome sobre el tema para poder hablar con usted, que sí se la sabe todas en esto del escultismo. Y es que me llama la atención que en Colombia existen cuerpos de Estado de Scout de Antioquia, de Caldas, de Bogotá, de los cristianos de no sé qué. Hay 50.000 instituciones y organizaciones de escultismo. ¿No es una sola? A ver, el mismo fundador es para todos. La ley, la promesa, los principios, las virtudes, para todos. Todos somos lo mismo. El problema en las instituciones son los adultos. Y el problema es cómo se le ha dado el manejo a través de los años. Y el problema es cómo se ha vuelto esto una situación muy difícil. El problema es cómo los adultos han generado pugnas, rosas, han generado situaciones. Porque quiero hacer una claridad para todos los oyentes. Miren, cuando un niño ingresa a un grupo de estos, a un grupo de scout, el niño no va a pensar que es corporación, asociación, exploradores, cristianos, independientes, adventistas. No. El niño se pone una pañoleta y sale a la calle y se pone un uniforme. El problema está aquí es con los adultos, como en todas las juntas de acción comunal o en la política, en cualquier parte, en los colegios. Somos los adultos los que ponemos las talanqueras. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar hacia el futuro es que esto tenga una federación, que todos nos volvamos a encontrar y que verdaderamente tiremos todos para el mismo lado. Porque sí, es una realidad. Hay mucha organización independiente en este momento. Y esas organizaciones lo que hacen es, muchas veces, generar a nivel social un poco de desubicación. Muchas organizaciones ahora, por ejemplo, yo tengo el uniforme caqui y tengo ciertas cosas que están trabajándose de lo que es la esencia del movimiento. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha ido desfigurando la realidad de lo que fueron los scouts. En otros hay unas instituciones que trabajamos como por la línea dura, la línea tradicional de lo que es esto. Es que no se pierda las bases, los cimientos, los fines, los principios, los ideales básicos del fundador. Bueno, ya estamos en Colombia. Llegamos con Washington, Montero, Luis Cano. ¿Cómo se disemina el movimiento a nivel nacional? ¿Cómo se logra llegar a lo que hoy es el movimiento Scout en Colombia? Bueno, trabajamos de la mano totalmente con las parroquias, trabajamos con las juntas de acción comunal, trabajamos con la Asociación Cristiana de Jóvenes, trabajamos con las fuerzas militares de la mano. Y prácticamente en todas partes donde había una parroquia había un grupo Scout. En todas partes donde había un colegio habían Scouts. Trabajaron los jesuitas, trabajaron los lasallistas, trabajaron los salesianos, trabajaron mucha entidad y trabajan. Y lo que se ha hecho es que eso ha tenido la posibilidad de que esos jóvenes estén ocupados y esos jóvenes tengan la posibilidad de prestar un servicio a través de instituciones ya reconocidas. Imagínense, los lasallistas, los jesuitas. Entonces eso entró a los principales colegios del país. Entonces cuando eso entra ahí, eso se vuelve un virus, se riega. Y en este momento a nivel nacional, los scouts llegaron en una época a ser más de 60.000, 70.000, 80.000. Y eso da la posibilidad a muchos jóvenes de que, por ejemplo, el papá, el abuelo, el tío, los hermanos fueron scouts. Estos son generaciones y generaciones que se fueron dando. ¿Qué es lo que seguimos buscando hoy en día en pleno 2015? Es que los jóvenes, a través del ejemplo que se ha dado y los padres que nos escuchan, pues esto es una forma de educar y disciplinar jóvenes. Bueno, vamos a hacer este pequeño corte de comerciales y regresamos para que hablemos sobre
¿qué le espera al escultismo en nuestro país y a nivel mundial? ¿Listo? Quédense con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Las elecciones es un delito. Nadie puede alterar su intención de voto. No venda votos ni compre. No permita que lo suplanten ni suplante a otros. Inscriba su cédula y vote en su lugar de residencia o trabajo. Vote con libertad y transparencia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Ministerio del Interior. Así te ves cuando te dejas convencer de inscribir tu cédula en un lugar diferente al que resides. Di no a quien te invite a inscribir tu cédula en un municipio diferente al que vives. Vota en el lugar que te corresponde y contribuye con la transparencia en las próximas elecciones del 25 de octubre. Participar es existir. Marca la diferencia. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, regresamos aquí a Venga Charlemos, hoy hablando sobre el movimiento Scout a nivel nacional y mundial. Todo es evolutivo, todo va cambiando. Las Fuerzas Armadas a nivel mundial eran supremamente cerradas, era una institución para hombres. Luego se abre hacia a la mujer y hoy en día tenemos generales o generalas de la policía, del ejército, sobre todo aquí en Colombia, creo que es de la policía que tenemos alguna general. Muy poquitas, pero las hay y van en ascenso y van haciendo un trabajo supremamente importante e interesante. Hubo un momento en que las mismas Fuerzas Armadas tuvieron que abrir sus puertas, sus filas, para dejar entrar la diversidad, dejar entrar ese movimiento LGTBI a las Fuerzas Armadas, que nada tiene que ver con el buen desempeño o el mal desempeño que tenga alguna persona dentro de la institución. Dentro del escultismo, hoy en día, cuando todos los muchachos están con tatuajes, están con piercing, están con peinados raros, con motilados raros, ¿cómo se ve eso dentro del escultismo? ¿Cómo se absorbe? A ver, Oscar, esta parte es muy importante para los padres de familia, porque es el principal temor que le da cuando entra un niño a un grupo scout, va a pensar que hay cosas raras. Primero que todo, los dirigentes que están en los grupos son gente ya a toda prueba. Segundo, los dirigentes que están en los grupos es gente que lleva 15, 10, 20, 30 años. Puntualmente yo llevo 44, yo entré de 4 años a esto.
son personas que le han dedicado toda la vida a esto. Claridad, claridad. Los dirigentes de los Scouts son personas íntegras, a toda prueba. Pero ante la realidad social hoy del piercing, la areta, el pelo largo, los tatuajes, todo eso, nosotros tenemos que imponer con mucha estrategia la disciplina Scout. Porque ¿qué pasa? Hoy en día un joven, hoy en día los jóvenes van con un pelo chupado tipo de mango, eso es areta, es un montón de cosas raras, pero el día que van para una entrevista, se tapan el tatuaje, se quitan las aretas, se peinan bien, y uno les pregunta, hombre, contame una cosa, ¿y por qué te vas tan organizado? Ah, porque si no, no paso. Está bien, pero van quedando las bases de lo que uno enseñó en los Scouts, van quedando muchas cosas. Bueno, y vamos al punto, la comunidad LGBTI y todos esos temas que hay hoy en día socialmente, que por constitución y por todo se da libre desarrollo de la personalidad. Hombre, nosotros con los dirigentes y con los muchachos tenemos asesoría psicológica, tenemos apoyo de entidades estatales, tenemos trabajo con las alcaldías. Nosotros trabajamos de la mano para que los muchachos que se están volviendo muy complicados, esos muchachos tengan asesoría. Tengan en cuenta algo, el movimiento es formativo, pero esto no es un reformatorio. El movimiento de los Scouts no es que ellos ingresen aquí y entonces aquí sea la solución para la droga, para las cosas raras, para los vicios, para las depresiones. No. Nosotros trabajamos de la mano y muchachos que vemos en el problema lo transmitimos. Nosotros hacemos transición y nosotros trabajamos en equipo con otras entidades, comisaría de familia, bienestar familiar, ICBF, nosotros trabajamos de la mano con todo, porque un jefe Scout no es el hombre orquesta que se las sabe todas. Pero en eso tenemos que darle, es proteger los grupos y que los grupos que tenemos, los que existan, sean los mejores y que sean los más sanos posibles. Muy bien. Bueno, ¿cómo ve Juan Enrique el escultismo? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, Oscar, yo veo que el escultismo para los próximos años tiene que empezar a readaptarse y reorganizarse y redimensionarse. A mí se me arrima un muchacho en la calle y me dice, hombre Juan, yo quiero ser scout tuyo, pero yo no me pongo ese disfraz. ¿Yo qué prefiero? ¿Tener ese muchacho aquí o meterle toda la disciplina mientras yo le llego para que ponga el uniforme? Tendríamos que tener un plan A y un plan B. Tendríamos que darle una diversificación a esto que pudiéramos llegar mucho más fácil, y si el muchacho se va a poner una camiseta estampada y una pañoleta, puede ser scout. Nosotros tendríamos que buscar cosas que sean mucho más de entrada para hacer escultismo en veredas. Hay veredas para llegar allá que son 10, 12, 15 horas en mula. ¿Por qué los escados no pueden llegar allá? ¿Por qué no podemos trabajar en las comunas y en los puntos más complicados? ¿Por qué no trabajar donde hay fronteras invisibles? Fronteras invisibles las hay en Río Negro, las hay en Medellín, las hay en muchas partes. Las van a ver en Guarne, se acordará de mí. La frontera invisible es que un combo dice, hasta aquí no pasan, de aquí el que pase aquí lo matamos. Así de crudo. Pero yo llego con 200 muchachos a una cuadra y me paro en la mitad y lleno eso de contenido. Eso tiene que neutralizar la frontera invisible. Entonces, ¿yo qué pienso de los escados? Los escados hay que volverlos a repensar. Los escados hay que volverlos a redimensionar y hay que trabajarlos para estas épocas que se vienen. Hay, a nivel mundial, a nivel nacional, digámoslo también, y a nivel regional, ya algunos asomos de esta nueva filosofía. Sí, siendo director de los escados a nivel Antioquia, con la alcaldía de Medellín montamos un programa en las peores comunas de Medellín. Le voy a contar una historia nomás. En un sector de Medellín que se llama Niquitao, allá en el colegio Héctor Abad Gómez, estábamos formando un grupo scout y teníamos reuniones en las mañanas y teníamos actividades con ellos en las mañanas. Le cuento, es tanto la droga que se consume en ese sector que cuando íbamos a tocar puerta los papás estaban drogados o enguayabados o dormidos. Los niños no los despachaban para los colegios. Hablando con el colegio, cambiamos la jornada de los scouts y del colegio hacia la tarde. Imagínense, por armar un grupo scout nos dimos cuenta de que los papás en esa zona, el 90 o el 80% de esa zona consumen droga. En Niquitao, al frente del San Diego. Pregunta, sí, nos tenemos que readaptar y nos tenemos que repotenciar y tiene que haber los scouts tienen que trabajar para épocas diferentes. Hemos trabajado en otros sectores, lo hemos hecho, y el tema de fronteras invisibles, el tema de jóvenes que se reinsertan en la sociedad, cuando llegan un grupo scout con disciplina, orden y un contenido, la gente quiere meterse a eso. A nivel mundial, ¿cómo han tomado, por ejemplo, esa experiencia que tuvieron ustedes? A nivel mundial, yo pienso que se pueden hacer muchas cosas y se pueden mirar y se pueden tomar. Lo que pasa es que la organización del escultismo es piramidal y hay un error.
porque hay una oficina Scout mundial, hay una oficina interamericana, hay unas oficinas nacionales, unas oficinas regionales, unos distritos o unas zonas a nivel oriente. Y para mientras baja todo eso, eso es muy demorado. Ellos ni siquiera saben a qué eso ocurrió. Pero yo lo que sí puedo decir es esto. Nosotros tenemos que redimensionar el escultismo para que con este inmediatismo del internet, de la globalización, de todo lo que estamos manejando hoy, podamos otras personas que ya estamos trabajando aquí en los pueblos, podamos dar a conocer otras formas para llegar a esto de una forma más rápida, más acertada, más eficiente. Bueno, nos quedan muy poquiticos minutos y qué rico sería de que usted le contara a todos nuestros televidentes cómo hacer, dónde llegar, tanto en Río Negro, en otros municipios del oriente antioqueño, de donde nos van a ver, para que se puedan entender, aprender y incorporarse al Grupo Scout. Bueno, entonces vamos a tomar aquí la atribución, usted que nos está viendo, esto lo van a editar y lo van a organizar, entonces aquí van a poner un teléfono, 310-418-6175, es mi celular, me pueden llamar, o el teléfono fijo, 561-2198, me pueden llamar también al fijo, o me pueden escribir, juanenriqueupegui@gmail.com. Con mucho gusto les vamos a volver información a todo el que necesite del Oriente y del Guarne para que miren esto. Pregunta, ¿cuántos grupos pudieran haber en Guarne? 5, 10, 20, no sé. ¿Cuántas veredas tiene Guarne? 27. Pudieran haber 27 grupos en las veredas, cada grupo en una vereda. Eso se llama uso productivo del tiempo libre. Yo invito a los padres de familia que nos ven, a los educadores, a los profesores, a usted que nos ve, lo invito a que usted piense en el tema de los scouts. ¿Por qué? Porque es ciudadanía activa, es la construcción de los mejores ciudadanos. Es la posibilidad de que esos jóvenes sean excelentes personas después. Entonces, grupos hay en Guarne, hay en el Santuario, hay en el Carmen, hay en La Ceja, hay en La Unión, hay en Río Negro. Antes estábamos en los 23 municipios, pero la situación de orden público nos diezmó demasiado. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Usted que nos escucha, usted que fue scout, usted que fue dirigente, vuelva, contáctese con nosotros. Hagamos toda una red y volvamos a hacer el tema de uso productivo del tiempo libre. Nosotros tenemos una norma, una vez scout, scout toda la vida. Usted cuando hizo una promesa, esa promesa es siempre. Y nosotros tenemos que lograr es que en Oriente los jóvenes tengan una característica. Son buenos, trabajadores, emprendedores, que las empresas se los pelean. Cuando tenemos esta autopista Medellín-Bogotá, que es la que está llegando con esta oferta tan impresionante, es preocupante contar una historia en Río Negro. Llegó Pintuco, pidieron 800 hojas de vida y sirvieron 2 hojas de vida. Entonces, eso quiere decir que la oferta y la demanda no está dando. Pero en cosas tan elementales como un grupo de estos, podríamos formar valores para que un joven sea tan creativo, tan líder, que ante lo que llegue, salga adelante. El secreto de un scout no es el uniforme, las insignias. El secreto de un scout es que cuando te formaron, cuando seas adulto, trabajes en una empresa, padre de familia, y te vas a acordar lo que aprendiste, esto lo aprendí para la vida y te quedó marcado para salir adelante. Bueno, este es Juan Enrique Upegue Isman, director de Scouts aquí en Río Negro, y estuvo con ustedes aquí en este programa Venga Charlemos. Los espero la próxima semana para que hagamos otro programa de Venga Charlemos. Venga Charlemos.